Especialización de Gerencia de Negocios Internacionales. Estimados estudiantes, es un gusto darle la bienvenida al módulo de Estrategias de Marketing para la Internacionalización, sección 1. Estrategias para traspasar fronteras. El propósito de este espacio es entender los motivos que tienen las empresas para internacionalizarse, tanto internos como externos, y entender el comportamiento de la competencia. Conocerlos permitirá determinar el curso de su plan de internacionalización. La decisión de internacionalizarse debe realizarse de manera objetiva, partiendo de la capacidad de la empresa. Es necesario entonces analizar las áreas internas, identificar y evaluar su potencial y papel dentro del proceso de internacionalización. A su vez, debe ir acompañado del análisis externo, haciendo una revisión exhaustiva del entorno y sector, de la demanda y de las tendencias que le permita identificar oportunidades y amenazas. El análisis CAME se propone como una herramienta que permite visualizar la capacidad de las empresas para responder a las variables externas con variables internas. Incluso trabaja con las debilidades porque de ellas podría formularse una estrategia de corrección del curso del plan de internacionalización. El resultado permitirá además priorizar las acciones teniendo en cuenta los recursos. Entre las herramientas con las que se cuenta para hacer el análisis interno y externo, contamos con la matriz DOFA, que se conjuga con las estrategias CAME para llevar el análisis a un nivel superior y más efectivo. Al combinar las variables internas y externas, se pueden descubrir alternativas estratégicas que la empresa no había experimentado antes y, conscientes de las capacidades de la empresa y la expectativa del mercado, aterrizar las acciones en el corto, mediano y largo plazo, el plan de internacionalización. Existen varias formas de hacer inserción en el contexto internacional. Se pueden agrupar en tres variables: A, venta directa; B, venta compartida; y C, inversión directa. El proceso de selección de la forma entrada a los mercados internacionales debe ir acompañado del análisis desarrollado anteriormente. Dentro de cada forma encontramos varias alternativas que se diferencian la una de la otra por la responsabilidad de los socios, riesgos y control en la operación. Cada uno aporta unas ventajas y desventajas generales que la empresa deberá tener en cuenta para evaluar su inversión. Traspasar las fronteras no solo es decidir acerca del método más conveniente para afrontar la internacionalización, sino que se debe tener en cuenta las distintas alternativas con relación a los siguientes factores de la empresa: compromiso de recursos, riesgo, grado de control sobre las operaciones y potencial de beneficios, acorde con los objetivos, el producto, el mercado, pero sobre todo con las capacidades de las empresas actuales y las que en el plazo propuesto pueda ir implementando. El corazón de un modelo de negocios engloba toda una serie de beneficios funcionales y emocionales que la empresa aporta al cliente y que éste reconoce como diferentes y únicos de la marca con respecto a su competencia. La propuesta de valor puede adquirir matices muy diferentes, aunque su importancia reside, en todo caso, en que de ella se deriva la ventaja de competitividad. Se trata de una ventaja que la empresa disfruta de forma exclusiva con respecto a sus competidores y que le confiere una posición única y superior en el mercado. Un plan de internacionalización es una herramienta fundamental para cualquier empresa que decide hacer una expansión global de un producto o servicio, es decir, una empresa que decide comercializar sus bienes y servicios a través de las fronteras nacionales y políticas. De forma resumida, el plan internacional ayuda a la empresa a personalizar o adaptar productos y servicios de la empresa para poder participar efectivamente en los mercados internacionales. El plan de inversiones permite determinar en qué momento intervendrán los recursos disponibles y los que debe conseguir la empresa para cumplir con la producción, los aspectos legales de comunicación, de personal, acorde a las acciones y estrategias señaladas anteriormente. Universidad Santo Tomás, institución vigilada por el Ministerio de Educación Nacional.